I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias a todos los que se están conectando en esta noche tan especial aquí en Rastros Entrevista. La verdad que estamos muy contentos, muy felices de poder hoy compartir con todos ustedes la entrevista que tenemos. Es para nosotros una alegría y un honor inmenso poder contar con el invitado de hoy. La verdad que bueno, que lo hablábamos un poco ahora fuera de cámara, fuera del aire, lo hablábamos como entre nosotros de que es increíble poder contar con él, que todos los que empezamos en esto y quisimos embarcarnos desde un punto de vista más de estudio científico o pseudocientífico, o por lo menos con una acreditación o una metodología de investigación, indefectiblemente nos íbamos a cruzar con el invitado que tenemos hoy. La verdad que para nosotros en el canal de Rastros es un honor hoy poder charlar con el señor Pedro Amorós. Así que ya les digo, enseguida estamos hablando con Pedro. Tenemos muchas sorpresas para hoy. Creo que va a ser una noche de mucho conocimiento, donde vamos a poder compartir muchísimas cosas, pero sobre todo para aquellos que disfrutamos, ¿sí?, del tema de la investigación de los fenómenos paranormales desde una perspectiva no tan sensacionalista, ¿no?, sino más de doctrina, más de barajar hipótesis y de crecer en el conocimiento. Va a ser una noche increíble. Y les digo increíble porque vamos a tener sorpresas que no se imaginan todavía. Así que no se desprendan de ahí. Antes que nada, le quiero agradecer muchísimo a Álvaro Seoane, a nuestro querido Álvaro, a Inframundo Paranormal GTE, que fue quien hizo de nexo y nos permitió contactar con Pedro Amorós. Así que, Álvaro, si estás por ahí o si lo ves después, muchísimas gracias. Y también les quiero contar, antes de comenzar con la entrevista, de que estamos también muy, muy agradecidos por el éxito que tuvo el programa del domingo, que lo sigue teniendo, el programa quedó colgado en nuestra red, y por la cantidad impresionante de historias que están enviando aquí a rastrostv@gmail, para que con David compartamos todos los domingos, ¿sí?, lo que esperemos que sea un clásico, ¿no? Que es Rastros, Experiencia Rastros, ¿sí?, el web y la historia, ¿okay? Así que muy agradecidos por la cantidad impresionante de gente, por la cantidad impresionante de historias y por seguirnos a todos lados, porque en realidad el canal sigue creciendo. Hace menos de una semana, creo, estábamos festejando 20.000 suscriptores, hoy estamos cerca de los 21.000, venimos creciendo a 1.000 suscriptores por semana, así que muy felices de lo que ustedes junto con nosotros estamos logrando. Pero bueno, no quiero nada, entretenerlos más. La verdad que estoy muy, muy orgulloso de poder presentar a quien voy a presentar y les voy a hacer una breve introducción para aquellos que quizás no tienen mucha idea o los que lo conocen sepan un poco más sobre Pedro Amorós. Les digo, el señor es periodista, tiene un doctorado en parapsicología, ¿sí?, en la Escuela Superior Internacional de Bruselas, siendo uno de los parapsicólogos más reputados de Europa. Es autor de numerosos ensayos relacionados con la investigación paranormal y paracientífica, siendo reconocido en España como uno de los máximos divulgadores en la temática. Fue director y presentador del programa televisivo Noche del Misterio y colaborador habitual en la mayoría de radios y televisiones nacionales y autonómicas del país, siendo también asesor de diversas productoras de cine y televisión. Es conferenciante habitual en simposios, congresos de investigación nacionales e internacionales, así como articulista en diversas revistas del sector. Es presidente y fundador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y considerado como una autoridad mundial en el campo de las psicofonías, a las que ha dedicado más de 30 años de estudio.
justamente en la actualidad se encuentra especializado en el estudio de estas, de las parafonías o psicofonías, y es considerado uno de los investigadores más rigurosos en la materia del mundo. Es autor de varios libros, de Guía de la España Misteriosa y de Psicofonía, Voces del Más Allá, en la que recoge más de 12 años de trabajo sobre el misterio de la psicofonía y sus hipótesis. Actualmente tiene un canal en YouTube que se llama Aventura del Misterio, que cuenta con más de 90.000 seguidores. Así que, no sé, si qué les parece, a mí si me cuentan todo esto, lo que me dan ganas es de hablar con él. Así que sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al señor Pedro Amorós. ¿Cómo estás, Muy Pedro? buenas, hola querido, y muchas gracias de todo corazón, primero por haberme invitado y segundo por esa presentación tan magnífica que me has hecho. Qué A bueno, ver. y ahí es. A ver, la gente acá en el estudio, mirá, escuchá, Pedro, mirá. Sí, ahí Impresionante. es. No, de verdad que es un honor, un orgullo que estés acá con nosotros. Nada, la verdad que ahora lo hablábamos fuera del aire de que todo lo que comenzamos en esto y queríamos como tomar un camino, ¿no? De investigación y metodología. Indefectiblemente nos íbamos a encontrar contigo y yo diría como con el sendero que has dejado para los que venimos de atrás, con esta misma ideología tuya, siguiendo todo lo que has logrado y lo que has avanzado. Pues muchas gracias, de verdad que sí, Nacho. Primero felicitarte por tu programa, por tu crecimiento magnífico en tus diversas redes sociales, entre las que está YouTube y demás, ¿no? Y sí, yo creo, mira, yo cuando empecé con todo esto, aquí no había nadie. O sea, bueno, había mucha gente que le gustaba el misterio, que lo hacían. Estaba, bueno, pues Sinesio Darnell, lógicamente, mi querido Sinesio, también. Germán de Argumosa y uno de los grandes referentes del misterio, que era el doctor Jiménez del Oso, Fernando Jiménez del Oso, mi buen y querido amigo Fernando Jiménez del Oso, con el que he trabajado mucho, he hecho muchas cosas, y yo creo que en cierto modo yo he bebido prácticamente de todas estas personas que he nombrado, más de todos mis seguidores, de toda la gente. Porque te digo una cosa, Nacho, yo aprendo diariamente. Aprendo. En cada uno de mis programas, cuando yo hago, me refiero lógicamente a la última temporada en la que estoy haciendo, pues, Aventura del Misterio, que es el canal que yo tengo en YouTube, aprendo diariamente de toda mi gente. Y cuando hago un vídeo, cuando hago uno de los capítulos que hay cosas, pues los comentarios que me deja toda mi comunidad, pues es increíble, y de ahí se aprende mucho. Yo creo que es el poder global del grupo, ¿no? Y esto es lo que te da a entender dónde vas bien, dónde vas mal y dónde te equivocas en las cosas, ¿no? Totalmente. Una de Pero las. cuando yo Perdón que empecé, te interrumpí. Nacho, había muy poco. Realmente había mucha gente que le gustaba el misterio, la parapsicología en general, pero había muy poco. Y es por ello por lo que se fundó la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, ¿no? Con el fin de intentar investigar determinado tipo de fenomenología paranormal. Incluso teníamos uno de nuestros compañeros tenía unos conocimientos sobre ufología, ¿no? Y desde ese prisma, la cultura, el misterio, la historia y la divulgación. Y esto es más o menos. Sí, o sea, la verdad, Pedro, que nosotros ahora implementamos los domingos este segmento de Experiencia Rastros, lo hacemos con David Pelile, que también es parte del equipo, Muy bien. y lo que hacemos es recibir historias de la gente. O sea, nos han Claro. enviado a este mail que yo presenté hace un ratito muchísimas historias, y es ahí donde uno se da cuenta de lo que tú estás diciendo en la práctica, ¿no? Claro. Porque es el grupo, la comunidad que te va diciendo, a nosotros nos está pasando esto. Es interesante cómo resuena esto en varias personas, esto se repite, ¿no? Un poco de las constantes, ¿no? Que hablaba también Germán de Argumosa, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, Claro, entonces. nosotros piensa que nos movemos en un mundo de hipótesis, y precisamente esto es una de las frases magistrales que Germán hizo, que el profesor Germán de Argumosa, buen amigo mío, hizo y dijo, ¿no? Y lo llevaba a cabo. Y de hecho,
no podemos obviarlo. Estamos planteándonos un mundo de hipótesis, donde sí, nosotros, nuestro trabajo es intentar demostrar, aportar valor lo más empírico posible a lo que nosotros comprendemos, como es la parapsicología y el misterio. Yo estoy convencido de que algún día la mayor parte de fenómenos que nosotros consideramos que son extraños, algún día tendrán una explicación desde el punto de vista científico. Y esto es para mí una máxima, ¿no? Y por ello, en todas mis investigaciones, a lo largo de toda mi vida, pues he intentado acercarme lo más posible al método científico, sin olvidar que la ciencia tiene un carácter empírico que la parapsicología no puede tenerlo. Podemos acercarnos, podemos realizar determinado tipo de pruebas, experimentos, e intentar acercarnos a ese método que yo lo bauticé como método paracientífico, ¿no? Pero indudablemente nosotros jugamos con factores, con variables que no están comprendidas dentro de lo que es el método científico en sí, ¿no? Por desgracia. Sí, pero también hemos evaluado la posibilidad de realizar este método paracientífico que es paralelo a lo que se utiliza, ¿no? Y por ello sacamos algunas conclusiones del planteamiento hipotético que hacemos ante determinados fenómenos. Ahora, Pedro, vamos a volver a ese tema porque tengo algunas frases de libros de Argumosa. Yo soy mucho de Germán de Argumosa, o sea, tengo un cariño, nunca tuve el honor de conocerlo en persona, pero fue de los primeros autores que empecé a estudiar hace muchísimos años y me enamoré de cómo trata la materia, cómo cuenta las cosas y cómo te va llevando su razonamiento a entender lo que él te está diciendo. Después puedes compartirlo o no. Filosofía pura. Totalmente. Pero ahora vamos a volver a eso. Pedro, yo te quería hacer algunas preguntas que la gente me fue dejando en la semana. Sí. Y que tienen que ver, ahora vamos a hablar del tema paranormal, del tema de la metodología, pero yo me di cuenta que la gente tenía preguntas como más humanas hacia ti. Es decir, me decían, pregúntale porque nunca escuché cómo se inició en esto, qué fue lo que lo llevó a investigar este tipo de fenómenos. Bueno, yo la verdad es que me inicié desde muy pequeño. Y yo creo que el principal culpable, entre comillas, fue mi padre, ¿no? Mi padre tiene una enorme biblioteca. Él es bastante escéptico, yo lo soy, pero es que él lo es más todavía. Y evidentemente entre sus libros figuraban pues algunos títulos de misterio que yo, cuando era muy pequeño, pues iba leyendo, iba hojeando, ¿no? Y me perdía entre las líneas, intentando comprender aquellas palabras, ¿no? Y aquellas cosas que se decían. Hasta que un día, bueno, pues cayó en mis manos, yo creo que tendría aproximadamente unos 12 años, aproximadamente, cayó en mis manos un libro que él tenía, donde hablaba un tal Friedrich Jürgensen. Friedrich Jürgensen fue el descubridor de la psicofonía. Sí, el cineasta. Textualmente, digamos, ¿no? Aunque evidentemente la historia nos ha demostrado que la psicofonía tiene muchísima más antigüedad, probablemente de finales del siglo XIX, ¿no? Pero realmente esto es lo que a mí me llamó mucho la atención, porque yo he sido siempre una persona que ha amado y he sido un apasionado de la ciencia, ¿no? Y siempre me ha gustado saber el porqué de las cosas. El comprender algunas de las frases que Jürgensen decía, sobre todo cuando hacía alusión a determinado tipo de voces electrónicas que se podían recoger y demás, ¿no? Y que él afirmaba que se trataba de difuntos, a mí me rompió un poco los esquemas. Lógicamente, porque a mí el terror desde muy pequeñito siempre me ha gustado, el misterio, las películas de miedo y todo eso, ¿no? Y bueno, yo creo que esto fue un punto de inflexión, el intentar llegar a probar este tipo de cosas que se llamaban psicofonías, ¿no? Evidentemente tengo muchas experiencias y la primera fue con mi padre. Eso, te iba a preguntar por tu primera experiencia, que todos la tenemos como la muy presente. Quería saber de Pedro Amorós cuál fue la primera experiencia psicofónica. Pues mira, la primera experiencia fue precisamente, como decía, con mi padre, ¿no? Estaba ahí en la biblioteca, en el último cuarto de mi casa,
Y teníamos un aparato, que es este que hay aquí arriba, concretamente, que mi padre sigue vivo y a lo mejor hasta nos está viendo, ya te digo, pero... Un saludo, señor amoroso. Pues con ese aparato yo recuerdo haber puesto dos micrófonos AKG en aquel momento, y le dije a mi padre de grabar una psicofonía. En aquel entonces no teníamos ni la más pajolera experiencia de cómo se hacía esto, pero mi padre me decía, sí, es que dicen que bueno, que quedan los sonidos ahí grabados y tal. Bueno, total, que pusimos el aparato a grabar una cinta de 30 minutos por cada cara y nos fuimos hasta otra habitación. Serían las 12 de la noche aproximadamente. Y de repente, cuando volvemos, la cinta ya había saltado, es decir, se habían grabado 30 minutos, silencio absoluto. El pueblo donde yo vivía, que era San Vicente, sigo viviendo aquí, dormía, era un pueblo chiquitín en aquel entonces, y dormía, había silencio total. Tan solo se podía escuchar el tren pasar en la lejanía, ¿no? Y recuerdo que de repente, a los 20 minutos, aparece una voz que dice mamá. Bueno, claro, mi padre se quedó más sorprendido que yo. Yo claro. Te aseguro que dormí con la sábana por encima de la pero, y dando vueltas por el pasillo diciendo, pero ¿cómo es posible esto, Dios mío? Y Pedro, ¿tienes esa grabación todavía o se perdió? Te voy a explicar, Nacho, te voy a explicar porque al día siguiente, después de haber hablado con mi padre, volvimos a repetir la experiencia. Sobre la misma hora. Quedó registrada la misma voz. Mamá. ¿Y qué era? ¿Una voz de un hombre, una mujer, un niño? ¿Qué era? Pues no lo supimos hasta el día siguiente. El día siguiente volvimos a realizar la experiencia, pero en ese momento, cuando nosotros, mi padre estaba desconcertado y yo más todavía, muy asustado, cuando realizamos la grabación, en lugar de quedarnos en esa habitación, subimos a la terraza que hay justo encima de mi casa, que son tres alturas, la última es donde yo vivía, y bueno, y curiosamente a las 12 y pico de la noche, el pájaro de un vecino decía mamá, con lo cual era el pájaro de un vecino que se llamaba Félix y que además su nieto también tiene por aquí un canal. En fin, son cosas que tiene la vida. Son sorpresas que te dan, ¿no? Y así. ¿Pero qué sentiste? ¿Te sentiste decepcionado? Pero, ¿o qué no, sentiste en ese momento? Al revés. ¿Sabes lo que me pasó? Aquello tenía una explicación. Pero es que yo creo que casi todas las cosas en lo paranormal tienen una explicación. El 90% es explicable. Luego tenemos un 8% que probablemente la mente sea la que genere un estado alterado de consciencia y a través de una telergia o psicorragia podamos realmente conocer lo que es la energía PSI, psíquica, ¿no? Psíquica. Pero hay un 2% de casos que ya trabajando con mi buen y querido amigo, que ya en paz descanse, Sinesio Darnell, estábamos ya elaborando lo que era el planteamiento de la parapsicología fronteriza. Ese 2% era lo que nos daba entrada a lo que podría ser un mundo trascendental. A mí en aquel momento, Nacho, en lugar de arrojar la toalla y decir, vale, esto son historias, no, me dio por investigar. Y cuando yo cumplí 15 años, que ya conocí a mi mujer, a Bea, pues empezamos a elaborar unas fichas de investigación, porque a ella también le gustaba el misterio, y así empecé yo a introducirme en lo que es el mundo de la parapsicología, del misterio, del análisis, intentando siempre llevar al grado máximo de rigurosidad en la captación de las cosas. Bea es muy escéptica y no se cree prácticamente nada de lo que ocurre. Es lo mejor que te puede pasar. Ya lo sé, ya, porque encima yo que soy, a ver, yo miedo no tengo, pero sí soy muy impulsivo dentro de lo que ocurre, ¿no? Y soy muy entusiasta y me gusta y me entusiasmo. Bueno, lo sé. Pedro, te juro que, no sé, me siento súper feliz de estar hablando contigo. Siento que nos falta, en mi caso, termo y mate, en tu caso, no sé, pero charlaría, pero horas contigo porque... me siento muy identificado porque yo obviamente que no tengo los años de experiencia que tienes tú, pero estoy tratando de hacer una carrera en esto, de avanzar en el conocimiento.
La diferencia es que en mi país, ¿sí?, no hay tanta historia, no hay tanto antecedente de investigadores ni de bibliografía. Aquí se comenzó antes, aquí en España. Entonces, aquí es como que uno encuentra senderos, como te lo dije al principio, que han dejado grandes investigadores, obviamente, dentro de los que te encuentras tú. Pues muchísimas gracias. Entonces es hermoso hablar contigo, porque compartimos la misma pasión, entonces me siento muy, muy cómodo. Pero no me puedo olvidar de que tenemos un montón de gente, hay gente que está conectándose ahora, hay gente que lo va a ver después, porque esta entrevista va a quedar en el canal. Y yo tengo la posibilidad de compartir con todo este hermoso público muchísimo conocimiento que obviamente no es mío, sino que es tuyo y de otro gran investigador que le voy a dar paso ahora, de Uruguay, que se llama Jorge Umia. Le quiero dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Te lo voy a resumir en una palabra que ya lo hablamos antes, pero no importa. Feliz. Como vos bien dijiste, me encuentro feliz porque, como ya se lo dije a Pedro y que sea público también, es un placer y un honor hablar con alguien que siempre para uno ha sido un referente y al que ha tenido siempre en cuenta y, como vos también mencionabas, ha seguido su camino. Entonces, muchas gracias. Entonces, muchas gracias de corazón. ¿Qué puedo decir? Como decimos acá en Uruguay, Pedro, para así te vas empapando en la terminología rioplatense también. Ahí está, me encanta. Estoy chocho. Así es. Para que la gente está diciendo acá que, y es verdad que no te aplaudimos, Jorge, y aplaudimos a Pedro y a vos no, así que vamos a pedir un aplauso a la gente. Claro que sí. Bueno. Por supuesto. El público ahí al firme, muchas gracias. Bueno, un placer a toda la gente que nos está acompañando, por supuesto, además. Sí, un saludo grande. Sí. Por supuesto que sí. Gente, quería aprovechar, Jorge es un investigador también, nosotros siempre decimos que es un libro abierto y que es la biblioteca humana, porque lo que ha leído y lo que sabe Jorge es impresionante. Él es muy humilde, igual que tú, Pedro, pero nosotros que disfrutamos de su conocimiento siempre se lo hacemos saber. Claro. Entonces, me pareció increíble poder tenerlo juntos, ¿sí? Y ahora que tú mencionaste diferentes temáticas, a mí me gustaría, para compartir con la gente, porque a veces uno da por entendido de que la gente sabe lo que, por ejemplo, opinaba Germán de Argumosa, y muchas veces no. Entonces, yo lo que voy a hacer, con el permiso de ustedes, es hablar un poco de unas frasecitas de Germán de Argumosa que sean como disparadores para ustedes, ¿sí?, de conversar sobre la metodología de investigación, ¿no? Germán de Argumosa hablaba también de la parapsicobiofísica, ¿no? Que decía que hechos de naturaleza desconocida que están al margen de nuestras coordenadas espacio-temporales y cuyas causas y procesos se mantienen en el campo de la hipótesis. Así podemos abarcar los fenómenos, psi gamma, psi kappa y psi beta, ¿sí? En este razonamiento que hablábamos antes, él sigue, avanza y dice que la ciencia es el conocimiento y el saber que se obtienen mediante métodos adecuados y lo que puede deducirse o inducirse del observado dentro de nuestras coordenadas espacio-temporales. Lo que sucede fuera de nuestro espacio-tiempo anula nuestros métodos lógicos para la búsqueda de causas. Entonces, la negación de una realidad metafísica lleva a admitir efectos sin causa. Son los hechos los que imponen el método adecuado y no viceversa, ¿no? Entonces, a mí me parece fantástico porque estas frases, esto es un muy mega resumen de libros de él, me incitaron a mí a ser investigador de campo, ¿no? Claro. A decir, quiero documentar, quiero ver si esto existe, si estos fenómenos se pueden documentar. Y utilizar este avance que él también habla de la tecnología en la transcomunicación con las constantes significativas, ¿no? Cuando él habla de constantes significativas, habla de datos comunes en fenómenos paranormales de análoga estructura observados en distintos lugares, tiempos y ámbitos, ¿no? El ejemplo clásico, variación de campos electromagnéticos, descenso de temperatura, etc. Entonces, quería ver qué opinaban ustedes y si a ustedes los motivó, igual que a mí, esta forma de ver la investigación y estos fenómenos. Pedro, obviamente,
Bueno, pues mira, desde mi planteamiento, desde mi punto de vista, yo siempre he seguido lo que es una línea de investigación, como te decía antes, Nacho, lo más posible cercana a la metodología de investigación científica. Al fin y al cabo, Germán siempre intentaba ser riguroso dentro de lo que eran sus planteamientos. Es indudable. Y la parapsicología que nosotros hemos heredado viene genéticamente heredada de tiempos de Joseph Rhine, de la Universidad de Duke, de los años 50, donde la parapsicología se estudiaba en laboratorios especializados, ¿no? Y que poco a poco fue derivando por, yo creo que su propia naturaleza, ¿no? Esa rivalidad que siempre ha existido entre algunos científicos y algunos paracientíficos o parapsicólogos, como queramos denominarlo, pues ha puesto muchas puertas en el campo y ha hecho que muchísimas facultades, muchísimas universidades se cerrasen un poco en banda en función bueno, determinado tipo de protestas que se hacían Claro. porque había mucho fantasma de carne y hueso, pues intentando hablar de cosas, ¿no? En España hemos tenido una época donde esto abundaba mucho, muchísimo, gente encendiendo velas negras por doquier o incluso, bueno, pues diciendo que, bueno, pues había una persona con determinado tipo de facultades paragnósticas y que se ponía una tarjeta parapsicólogo o parapsicóloga, ¿no? Sí. Esto lo hemos tenido lamentablemente y que luego salían en medios públicos simplemente porque hacían reír a la gente, pues gente cazando fantasmas con una palangana, con un embudo y una botella, por ejemplo, ¿no? Y cosas de este tipo han denigrado mucho el estudio de lo paranormal en un ambiente serio, ¿no? Yo he estado muchísimas veces en el Reino Unido. Me he movido con investigadores, he estado en lugares de investigación y os puedo asegurar que, o en Estados Unidos, que también he tenido la oportunidad de estar allí con grandes investigadores y en otros lugares, ¿no? Y bueno, lo que es el término cazafantasmas, que nosotros aquí lo vemos como algo que quita prestigio a una persona. Bueno, pues allí es bastante natural. El hecho de que una persona pueda llegar a estudiar los fenómenos paranormales no implica que sea una persona que tenga idas sus facultades mentales y que se ponga delante de una cámara a hacer reír al público, ¿no? No, en absoluto. Un estudioso del mundo de lo paranormal, del mundo del misterio, se rige, yo creo que por la comprensión y la aplicación de la experimentación en sí, porque cada vez que salimos a experimentar, recogemos datos para aumentar esos Exacto. datos de nuestras investigaciones. Hay mucha gente que mezcla el término investigar con el término experimentar. No, no, yo experimento en laboratorio mucho, experimento en campo muchísimo más todavía, pero luego investigo. ¿Y qué es lo que investigo? Os voy a poner un ejemplo. El próximo lunes, posiblemente si nos ven en otro momento ya estará publicado, yo sacaré una aventura del misterio donde en un lugar, bueno, que es increíble, el sanatorio de Agramonte, bueno, yo conseguí una grabación extraordinaria, una grabación que posiblemente sea la psicofonía microfónica más larga de la historia, posiblemente, ¿no? Ahí lo dejo, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que llevo pues 2 días sin parar de investigar esto, de analizar esto, de intentar comprender el porqué, de hilvanar los hilos para tejer una red y saber el porqué se ha producido esto. No es ir con una grabadora, llegar a un sitio, ponerlo, recoger e irse. Eso no es investigar, eso es experimentar. Y Exacto. esto es importante tenerlo en cuenta porque en base a esas experimentaciones que nosotros paulatinamente vamos desarrollando, podemos plantear hipótesis de trabajo. Y estas hipótesis es lo que Germán siempre defendía para poder acercarnos a la seriedad del mundo científico sin ser científicos en ese sentido, ¿no? Y por ello apruebo, valoro, admiro
esos inicios que Germán planteó en la parapsicología en España, porque creo que eran muy acertados para la época en la que se vivía, donde no se conocía bien qué era lo que era la parapsicología. Exacto, sí. Bueno, tengo algunas cositas para comentar, pero Jorge, decime. No, suscribo totalmente lo que dice Pedro y además destacar lo que es la importancia de manejarse con hipótesis y no que un sesgo que nos condicione, porque si no, en realidad no vamos a investigar, sino como hablamos tantas veces, vamos a confirmar lo que creemos. Y eso ya de por sí es un error. Y por eso, además, no sé qué vas a plantearle vos, Nacho, pero le estaba viendo los mensajes algunos y de repente me parece si rápidamente, sí, aunque fuese, podríamos definir, Pedro, para quien nos está viendo, no asumimos de que todos saben de qué hablamos. ¿Qué es una parafonía o una psicofonía? ¿Para quién? Porque vi algún comentario de que gente que estaba como un poco ajena a la temática, pero le interesan estas cosas, para que entiendan cuando lo nombramos parafonía, psicofonía. ¿A qué nos referimos? Aunque sea brevemente. Bueno, sí, muy brevemente. Del mismo modo que Germán definía la parapsicología como la parapsicobiofísica, que es como realmente se debería de llamar, la parapsicología en sí era el estudio de lo que nosotros consideramos que está un poco más allá. La psicofonía, al fin y al cabo, se bautizó así por un experimento que se realizó en el año 1956 por Raymond Bayles, en el cual pensaba que a través de la capacidad psíquica de una persona, de un médium, podía llegar a grabar los surcos en un disco de tungsteno a 72 revoluciones por minuto. Esto es lo que se consideró como el inicio de la psicofonía en sí. ¿Pero por qué vino? Se ridiculizó a Bayles. De hecho, no se le tomó en serio dentro del comité cientificista más riguroso de la época, muy afín a lo que era el término paranormal. Y, por supuesto, cayó en el ridículo, ¿no? Porque, claro, realmente todo el mundo se burló de él pensando primero que estaba trabajando con un médium, una persona que tenía dotes mediúmnicas y que a través de su mente podía registrar, ¿no? Por ello, la partícula psicofonía en realidad empezó a gestarse así, como un sonido procedente de la psique humana, cuando realmente no lo es. Porque el término correcto para bautizar a la psicofonía sería parafonía, porque estamos hablando de un sonido que probablemente tenga un origen en el más allá. Y hablamos del más allá, por supuesto, y estoy casi convencido, día a día me convenzo, de que estamos hablando de un mundo dimensional, de un mundo totalmente diferente desde el punto de vista de los factores tridimensionales que nosotros tenemos en nuestro universo tangible, ¿no? Nuestro universo físico. Por ello, psicofonía y parafonía son términos exactamente iguales, definen lo que es el fenómeno, pero si tú te vas a la calle y le dices a la gente, oiga, ¿usted sabe lo que es una parafonía? Te van a decir, pues no. Pero si le dices, ¿usted sabe lo que es una psicofonía? Te van a decir, sí. Del mismo modo que estoy seguro que en nuestro chat, que no puedo verlo porque lo tengo en un lateral y me lo tapa el micro, pero seguro que habrá gente que no sabe lo que es la parapsicobiofísica. Sin embargo, la parapsicología sí que sabe lo que es. Por ello, tenemos que utilizar términos con la gente que la gente comprende. Así de sencillo. Así es, así es. Pedro, como te decía, me hipnotizás un poco, como que me quedo y me pierdo en el orden del programa porque es como estar también leyendo a Germán de Argumosa y me traen un montón de recuerdos también de esa etapa de estudio que yo sigo releyendo, pero bueno, en esa etapa de enamoramiento en la materia que le echo mucha culpa a Germán de Argumosa. Claro que sí. Mencionaste el sanatorio de Agramonte y nosotros estuvimos investigando el sanatorio de Agramonte hace muy poquito, hace capaz que un mes y algo, y documenté en ese sanatorio una de las parafonías más claras en mi carrera, ¿sí? Entonces, yo quiero aprovechar esto, ya que tú lo mencionaste,
Para dos cosas. Primero, porque esto que dijimos, hablamos al principio de la capacidad mental, de la posibilidad que tiene nuestra mente, ¿sí? De crear, que todavía no lo entendemos del todo. Nosotros tenemos también una persona que se especializa más que nada en el control mental y en el poder mental, que también lo vamos a invitar para tenerlo, porque ya no sé cómo más explicar que tenemos muchísimo conocimiento hoy, poco tiempo, pero mucho conocimiento. Entonces le voy a invitar al señor Henry Hellenser a que esté con nosotros. Henry, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Hola Muy bien, Jorge, gracias, Henry. hola Nacho y especialmente a Pedro, que a mí es Gracias, un amigo. gustazo estar acá participando de esta charla. Muy bien, muy bien. Fuerte el aplauso para que después no digan que algunos tienen aplauso y otros no, Estaba esperando. Bueno, entonces, ahora que los tengo a los tres y que Pedro trajo a colación el Sanatorio de Agramonte y una parafonía impresionante que grabó, yo quiero compartir, si tú me permites, Pedro, también, esta parafonía que grabamos en el Sanatorio de Agramonte. Están por ahí Héctor Quirós, Rubén, Jesús, están por ahí. Ellos estaban ese día en la investigación. Entonces, la quiero compartir, ¿sí? Repasarla con el público. Seguramente la mayoría que están aquí ya lo vieron, pero repasarla con el público y ver qué opinión te merece, ¿sí? Muy bien, Pau. No, 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 paren, 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 paren. Minuto 32. Deténla, deténla que la he oído yo. Voz femenina. Sí. Algo así, que siempre es este No, pasillo. no, pero Siempre, un este o el otro. me acaba de parecer escuchar, recuerden que estoy con el audio amplificado, una voz femenina o infantil que me pareció que dijo algo como estoy aquí. Obviamente luego en postproducción vamos a poder analizarlo mejor. No, 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 paren, 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 paren. Minuto 32. Bueno, muy bien, esa es la parafonía. ¿Qué Muy opinión les interesante. merece? Muy interesante, muy interesante. Hombre, tendría que analizarla y ver los detalles, porque lo más importante de captar una psicofonía es saber cómo se produce, cómo se capta, ¿no? Pero evidentemente vosotros, yo sé que tenéis las precauciones necesarias para no confundir una voz y todo eso, ¿no? Es lo más importante que hay. Pero se oye claramente, estoy aquí, una voz de mujer sibilante, sí. Sí, y que además Jesús y Rubén, que o sea, conocen mucho el sitio, que ya han ido varias veces, luego que la escucharon, nos dijeron que era una voz que les parecía haber grabado en otras ocasiones. Así que, Yo bueno. estoy ahora analizando todo el contenido, no puedo hablar de él porque se estrenará dentro de poquito en la aventura, pero he obtenido, o sea, a ver, yo fui muy escéptico al Sanatorio de Agramonte, como voy muy escéptico prácticamente a casi todos los lugares, ¿no? Pero claro, me sorprendió algo que ocurrió allí, algo increíble, algo que primero... Grabé una psicofonía que dura 20 segundos e intervienen 10 voces diferentes. Y ¿Se puede cuentan... saber en qué sector del sanatorio? Bueno, pues la verdad es que no lo sé porque aquello es un laberinto. No sé, había unas escaleritas que conducían, yo creo que muy cerca de la capilla, ¿no? De la capilla que Sí, había allí. sí. Ya sé Y en dónde aquel es. sector, ya lo veréis en la aventura. Dura 20 segundos. Yo no tengo una explicación a qué es lo que ocurrió. Hombre, evidentemente es una psicofonía, ¿no? Y una psicofonía siempre nos deja la oportunidad de intentar pensar que algo tiene que haber allí o que se tiene que haber producido. Yo llevo muchos años investigando una faceta, de hecho, mis últimas conferencias giran en torno a eso, donde, bueno, pues estoy trabajando mucho con las líneas espaciotemporales que nos pueden llegar a conducir
a un punto concreto, ¿no? Sabemos perfectamente que la energía tiene muchísimos más estados de los que probablemente nosotros comprendamos. Para nosotros, nuestro mundo tridimensional es lo que define esos factores dimensionales, ¿no? Pero que muy probablemente pues existan otros factores diferentes, ¿no? Y yo en muchas de las investigaciones me lo he encontrado, alguno de ellos presuntamente, que nos pueden dar que pensar ante la posibilidad de que eso se conserve, ¿no? Entonces estaríamos hablando de posiblemente una psicofonía. Pero se grabaron varias psicofonías, varias inclusiones psicofónicas, y realmente yo me sorprendí porque yo no esperaba encontrar nada allí. Y sin embargo, algo hubo que, bueno, lo vais a ver. Y estoy trabajando ahora con el análisis de las grabaciones, ¿no? Pero eso... Bueno, sí que se confirma también que nosotros, yo ya te digo, una voz tan nítida y tan clara, pocas veces creo que he grabado, ¿no? Y además, así caminando, sin hacer una metodología determinada, así, fue algo como muy que fluyó, que se escuchó, y luego cuando analizamos los audios, salió esa voz tan nítida que realmente nos sorprendió. Henry... Un planteamiento, sí, que me ha parecido interesante, Nacho, perdón, por la interrupción. He visto que tú ibas delante y te diste cuenta de la voz, porque te la escuchaste en tiempo, ¿no? Exacto, yo iba con la grabadora digital, los auriculares, aquí de España le dicen cascos, pero bueno, y la voz quedó grabada, que es una característica también que a veces, muchas veces hemos conversado con Jorge y también hemos leído, que se registra solo en un aparato y no en los demás. Bien, eso, lo más probable en este caso concreto es que se tratase de una voz paranormal. Es decir, psicofonías tenemos de tres tipos: microfónicas, por transradio y lo que se llaman voces directas o voces de tipo, sí, paranormal, ¿no? Al haberla escuchado tú, bueno, podría haber sido una transformación energético sonora, ¿no? Pero al haberla escuchado tú en tiempo real, lo más probable es que esa voz se hubiera producido en el ambiente, que incluso la podría haber captado cualquier persona, pero no me ocurrió así porque había gente, me parece que Jesús... Sí. Estaba un poquito más adelante, más adelante. Según he visto, tú estabas detrás, luego por detrás venía el cámara e imagino que por detrás iría más gente, pero... No, éramos Jesús, Rubén, Pau, que es el cámara, y yo, éramos cuatro. Vale, bien, pero en cualquier caso la oíste tú porque estabas directamente encima y cuando se produjo esa interjección estabas tú para escucharlo, ¿no? Posiblemente con la ayuda de la amplificación de los auriculares, ¿no? Exacto, entonces yo juraría que más que una psicofonía, que sí que es una psicofonía, se trata de una voz de tipo paranormal, con lo cual necesita una energía para su formación superior a una transformación energético-sonora de una psicofonía propiamente dicha. Las psicofonías normalmente lo que hacen es modular el sonido de fondo de las grabaciones y por ello se denominan psicofonías espontáneas o por absorción, ¿no? Porque el micrófono las capta así. Es indudable, ¿no? Pero la voz paranormal tiene unos matices verdaderamente alucinantes, sí, de similitud con la voz humana, ¿no? Exacto. Yo he grabado algunas que son sorprendentes y bueno, pues te das cuenta de que efectivamente tienen lo que se llama el tono y el timbre reconocible de lo que es un aparato fonador totalmente inexistente. Totalmente. Y perdón por la interrupción. No, al contrario, Pedro, muchísimas gracias. Henry, perdón, te vi que estabas escuchando atentamente a Pedro y sé que tú también manejas hipótesis de otro índole, ¿no? Para poder explicar los fenómenos paranormales, y estaría muy bueno que puedas contarnos a ver qué opinión te merece. Sí, yo voy a aprovechar la situación porque quiero hacer una aclaración. Pedro, vos no sabés que yo vivo a 100 kilómetros de Montevideo, una ciudad que se llama Piriápolis, y viajo un par de veces por semana a Montevideo, y cada vez que viajo, mira, el 70% de las veces voy escuchando cosas tuyas.
Muchas gracias. Así que tengo bastante conocido tu opinión y me encanta. Y como decía Nacho, es cautivante también como lo contás y me atrapa. Muchas gracias, querido. Pero mira, quiero aprovechar la situación porque hay algo que le he comentado más de una vez a Nacho sobre las investigaciones, ¿no? Particularmente en las investigaciones de rastros, se da un fenómeno extraño. Más allá de los fenómenos extraños que se dan, se da otro particular, que tiene que ver con que cuando se dividen los equipos en los mismos lugares que se investigan, cuando está Nacho hay cierto tipo de fenómenos y cuando no está Nacho no hay ciertos tipos de fenómenos. Sí, sí. Se lo he hecho notar al principio, ahora él también hace tiempo que se da cuenta, ¿no? Y es un fenómeno que se reitera. Donde sí, está sí. Nacho hay fenómenos. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, a ver, es un planteamiento, Henry, impresionante. Y además, me alegro muchísimo que toques este tema. En primer lugar, hay que decir una cosa. A través del experimento de doble ciego, estos aparatos forman parte del doble ciego, se puede llegar a concretar que la presencia del experimentador en las investigaciones, desde el punto de vista psicofónico, ¿vale? Luego hablaremos del tema paranormal brevemente, se puede llegar a constatar que la presencia no es necesaria a través de determinado tipo de temporizadores que una pletina reproduce una cinta y la otra graba. Hoy en día ya se hace con otro método, todo esto es arcaico, forma parte de mi museo que veis detrás, ¿no? Pero hoy en día es técnica lo que se utiliza. Pero es importantísimo esto que has dicho, porque la presencia del investigador no es fundamental, pero sí es un factor muy importante, porque no podemos hablar de los fenómenos, no podemos dejar de hablar de los fenómenos psi gamma, que todo está relacionado con la mente. Nuestra mente es el vehículo transmisor para todo. Yo lo he experimentado multitud de veces en mis aventuras del misterio. Se pueden ver perfectamente cómo determinado tipo de entidades canalizan con varias personas. Y voy a explicarlo. Cuando tú estás realizando un experimento de psicofonía, de transcomunicación psíquica, es decir, Ouija, de mediunidad o de cualquier, de mesa parlante, de como queráis llamarlo, vasografía, cualquier sistema que se utiliza que tiene que ver con la posibilidad de contactar con algo trascendental, utiliza a el individuo. La capacidad mediúnica que todos los seres humanos tenemos, algunos más desarrollada y otros menos. Por eso, el hecho de que yo lo hablaba con una querida amiga, Sol Blanco Soler, del grupo EPTA, que le envío un besito si nos ve desde aquí, y lo hablaba con ella, y ella me decía, estábamos en un congreso y me decía, Pedro, pero si es que el fenómeno de la psicofonía, el que lo provoca eres tú. Y digo, bien, desde el punto de vista práctico, es el propio experimentador el que abre ese canal. Las voces psicofónicas, los fenómenos paranormales empatizan con el investigador. Empatizan, se establece una simbiosis, se produce un enlazamiento. Por ello, cuando tú quieres experimentar con alguien, ya sea psicofonía, vasografía, cualquier sistema de comunicación con lo trascendental, necesitas tener una empatía importantísima para que esas dos partes se unan y lo que quiera que esté en el más allá o donde quiera que esté, intente aprovechar esa unión para potenciar la energía y manifestarse. Por ello, el hecho de que lo que tú decías de que cuando está Nacho ocurren cosas y cuando no, no ocurren, puede tener dos vertientes, o que sea Nacho el que las provoca voluntariamente, que lo dudo, o que realmente el nexo de unión psíquico pueda ser Nacho, como podría ser cualquier otra persona del grupo que participa en la transcomunicación psíquica, es decir, la Ouija, se produce una cosa súper curiosa, la Ouija o cualquier sesión mediúnica, ¿vale? Y es que la presunta entidad va utilizando la energía de las personas que conforman el experimento para poder llegar a potenciar su psiquismo, ¿no? y desarrollar su comunicación, ¿no? Y es por ello, por lo que si, por ejemplo,
tú, Henry, o tú, Jorge, vas con Nacho, bueno, pues a lo mejor un día, lo que quiera que sea, canaliza contigo y tiene unas características, Henry. Y cuando Nacho no está, esas características desaparecen y cogen otras de Nacho. Es decir, la presencia de determinadas personas potencia algunos de los fenómenos. Sí o sí. Y desde el punto de vista, incluso de, valorando la propia doctrina de Allan Kardec, que Allan Kardec estableció dentro de lo que es el espiritismo, tenemos que llegar a comprender que el espíritu en sí necesita de una energía física para manifestarse en un mundo físico. Porque la capacidad de manifestación de los espíritus, entre comillas, o las energías trascendentales, dentro de lo que es nuestro grado físico, necesariamente necesita una energía productora, porque si no, no se pueden producir. Y os voy a poner un ejemplo. Vosotros habéis conocido el famoso clic metálico de las psicofonías, ¿no? Un clic que detona lo que es la entrada psicofónica. Bien, yo en uno de mis últimos libros, me parece que en el último, en el gran libro de las psicofonías, bueno, pues yo hablo de ello y digo, vale, si esto tenemos que tomarlo desde el punto de vista cientificista, esto es una ley. Una ley porque siempre se produce. ¿Por qué? Porque no existe efecto sin causa. La energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y cuando esto lo aplicamos a los fenómenos paranormales, cuando se produce un principio de acción, se necesita se produce una reacción, se necesita una acción que lo haya detonado. Germán ya lo decía, no existe efecto sin causa. Y todo se debe a un principio ontológico de pensar que si la causa no se encuentra en este mundo, necesariamente tiene que venir de algún lado. Y el hecho es lo que podía llegar a probar la existencia filosóficamente de lo trascendental, del más allá, ¿no? Y es por eso por lo que la energía necesita, o sea, los fenómenos paranormales necesitan de una energía física. Y en ausencia de esa energía física, que no llegamos a comprender, muy probablemente estemos hablando de lo que es el psiquismo, la energía psíquica. Y por eso, querido, la verdad es que la explicación la tienes en la mente de Nacho. Es decir, si Nacho está ahí, como si estás tú, Henry, también, o tú, Jorge. Es decir, cualquiera de nosotros puede llegar a ser utilizado por este tipo de entidades para magnificarlo. Hay personas que tienen una sensibilidad, personas que tienen otra, y los fenómenos dependen exactamente de ese potencial. Pedro, me parece, no sé, sí, tengo millones de preguntas para hacerte, más teniendo a Jorge y a Henry también, pero sabemos que el tiempo es tirano, más que sos una persona con mucha actividad y que nos estás dando de tu tiempo muy valioso. Entonces, también para sumar una visión diferente, aún más, quiero aprovechar esto que estás diciendo, porque te estaba escuchando otro miembro del equipo que es muy conocido y querido por la gente, que tiene una visión diferente a la de Jorge, a la tuya y a la de Henry y a la mía, porque él se denomina medium y ha realmente nos ha dicho y ha comprobado cosas que nosotros no podemos explicar, ¿sí? Nos ha dicho cosas que luego se han corroborado con los equipos y hemos analizado, pero bueno. Entonces, él estaba escuchando y respecto a lo que tú dices de la capacidad mía, que él me hace tiempo que me dice, y también citando a Allan Kardec, que tengo una especie de mediunidad que potencia, quiero sumarlo a la charla en estos últimos minutos, ¿sí? Claro. Y agradecerle también la presencia a David Perile. Hola, ¿cómo estás, David? Buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Muy hola, bueno, Henry, David. Jorge. ¿Qué dicen? ¿Qué haces, David? ¿Cómo están? Bien, bien, David, contanos, porque le estamos quitando ya demasiado tiempo a Pedro. ¿Qué era lo que nos querías o sumar desde tu percepción? Me parece sumamente interesante lo que habla Pedro de las energías de la persona. Yo siempre lo veo como, además de la capacidad que tenemos todos de mediunidad, los guías o entidades, como decía Pedro, que acompañan a una persona en particular. Y eso hace que las características de una investigación sean distintas de una persona a la otra.
Algo que quiero comentar, estuve ahí mirando los comentarios, hay comentarios muy interesantes. De hecho, y lo dejo como pequeño registro a ver si lo vemos después, hubieron unas estáticas extrañas durante el programa. Llegué a ver que alguien lo comentó también en comentarios, así que bueno, después será para ver los minutos. Pero ahí una pregunta que le hago a Pedro es si siempre se da, desde tu punto de vista, los fenómenos paranormales en un lugar así, llamémosle embrujado o maligno, o que fue un sanatorio, o que fue un lugar negativo, o también pensás que puede haber manifestaciones o has registrado manifestaciones en algún otro lugar que no sea así negativo. Pues ante todo, un saludo muy cordial, David. Gracias por tu pregunta. La verdad es que, como le decía a Henry, también creo que es muy interesante. Mira, desde el punto de vista de la investigación paranormal, yo he encontrado indicios de infestación, ¿vale? Desde el punto de vista ya más tétrico del asunto, en cualquier lugar. He encontrado en muchos lugares, desde un simple campo llano hasta un lugar en el cual han ocurrido muertes trágicas. Una de mis últimas facetas de investigación, yo comentaba antes, que es lo de las líneas espaciotemporales, ¿no? Y es porque me he encontrado unas características muy curiosas en determinados lugares donde ha habido bueno, pues mucha muerte, pues lugares de guerra, lugares de suicidios, lugares de muertes súbitas, incluso de asesinatos múltiples, ¿no? Y todo esto obedece a que el sufrimiento lleva a abrir determinado tipo de canales, ¿no? Y esos canales no podemos llegar a comprender muy bien el por qué se producen. Pero sí es cierto que existe un factor que en parapsicología estudiamos mucho, que es la impregnación vibracional. Hay lugares donde han ocurrido sucesos muy trágicos cuya energía ha quedado ahí impregnada. De algún modo, aquello es como un vórtice, es como una luz, lo mismo que tiene una persona con características mediúnicas, ¿no? Es decir, se enciende una vela. ¿Y dónde va todo el mundo en una habitación oscura? Hacia la luz, ¿no? Bueno, pues esto ocurre con las entidades. Y las entidades, bueno, pues acuden a lugares, primero, donde es probable que estén atrapados ahí por algo que yo no sé, o bien que realmente ese lugar haya quedado vibracionalmente impregnado con algo que a este tipo de entidades les atrae o les puede servir como contacto entre su mundo y el nuestro para intentar acercarse al mundo ultrafísico, ¿no? O físico, dependiendo de dónde estén. Es por eso por lo que hay casas de las que se dice que están encantadas, donde no ha ocurrido nada, sencillamente están ahí. Hay casas, yo por ejemplo, por ponerte un ejemplo, David, una de las investigaciones que realicé en un lugar fue en una casita donde vivían una familia de tres personas y un perrito. Además, se puede ver en Aventura del Misterio que lo bauticé como Tengo un fantasma en casa, que a través de mis redes sociales, me parece que está publicado en TikTok y en Instagram, se puede también ver, hice un pequeño resumen de lo que ocurrió allí, ¿no? Pero que, grosso modo, te viene a decir que una familia que se ha mudado en tres ocasiones de casa, han tenido una presencia que les ha seguido, les ha perseguido y les ha hecho la vida imposible dentro de lo que es la convivencia, ¿no? Porque era una niña, el espíritu de una niña afable que se mostraba en comunicación con la hija de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque la hija de la familia era lo que tenía la luz que necesitaba esa otra entidad. Yo he estado en lugares donde he estado experimentando, también en las aventuras de misterio se pueden ver y lo podréis ver, donde me aparecen entidades con nombre y apellidos. Recuerdo en alguna experimentación, en muchas experimentaciones que se hizo muy famoso, una entidad que se llamaba Vicente con B, así de claro, ¿no? Y con una de mis compañeras en Aventura del Misterio, pues
casi siempre salía, pero es que salía en un sitio, salía en otro sitio, incluso llegamos a investigar la casa donde procedía posiblemente y, bueno, pues nos sorprendía. Pero es que, ¿por qué se producía la aparición de esa entidad? ¿Por la casa o por nosotros? Y lo estaba hablando antes con Henry, lo explicaba un poco, y es que nuestra capacidad psíquica, no conocemos bien cuáles son los factores, el por qué se llegan a producir y cómo se manifiestan, ¿no? Y es por eso por lo que la casa en sí está embrujada siempre y cuando exista un psiquismo que la mantenga, ¿no? Perdón. Esto significaría que nosotros podemos llegar a comprender una casa infestada en la que no vive nadie y que se sabe que ocurren fenómenos. Pero para que ocurran fenómenos hay que detectarlos y para detectarlos hay que ir. Y cuando vas a investigar es cuando abres la llave. Perdón, cuando abres la puerta con la llave. Y entonces tu psiquismo directamente entra en consonancia con la casa y el fenómeno empieza a amplificarse porque se nutre perfectamente de nosotros. Del mismo modo que una persona con características mediúnicas como tú, por ejemplo, se nutre de tu propia mente, los propios alimentos que tú comes, pero también la parte psíquica se nutre de ese otro lado. Y es por ello por lo que se amplifica lo que es el factor mediúnico. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Si quieres, podemos extendernos unos 10-15 minutitos, más o menos. Le vamos a decir a la gente que Pedro también tiene un compromiso de ahora a las 10. Tenemos un directo ahí con Plano 7 que lo recomiendo. Exacto. Entonces, por eso tampoco queríamos quitarle demasiado tiempo, pero si tú nos habilitas, Pedro, tenemos unos minutos más. Dentro de todo lo que tú vienes diciendo, que obviamente es sumamente interesante, es como escuchar un poquito de Jorge, un poquito de Henry, un poquito de David, a lo largo de estos años que llevamos investigando, porque es como que haces un compendio de todo, lo juntás, lo mezclás y lo expresás de una manera fantástica, ¿no? Espectacular. Muchas gracias. Que es lo que obviamente te hace el investigador y el referente que sos para todos. Soy un buscador, simplemente, Nacho. Soy una persona que intenta comprender la naturaleza del mundo que nos rodea. Y lo digo humildemente, porque yo me considero, que sé muy poco y que creo que cada día sé menos de lo que me rodea, ¿no? Es que yo creo, Pedro, que el día que tú te creas que sabes todo, ya dejas de ser el Pedro Amorós que todos queremos. Sí, es verdad. Pero bueno, desde mí, a mí lo que me motiva y lo que me moviliza es salir a buscar el fenómeno, documentar los fenómenos y es después traerlos, que eso lo he dicho muchísimas veces, la gente que nos sigue desde hace años lo sabe, traer el fenómeno arriba de la mesa, como esta parafonía que acabo de mostrarte, y escucharte a ti, escuchar a Jorge, escuchar a Henry, escuchar a David, escuchar a la vecina, que todos sumen su opinión, su conocimiento y de eso nutrirnos, ¿no? Entonces, claro que sí. Escucharte a ti, que es como tener a todos mis compañeros juntos y estarlo, que lo estés diciendo de esa manera, realmente es espectacular. Pues muchas gracias. Mira, yo siempre, yo tengo pasión por la investigación. Pasión. A mí me gusta investigar, me gusta vivir el fenómeno, me gusta acercarme, me gusta darme esos sustitos que veis, ¿no? Pero me gusta aprender y sobre todo una de las cosas que más me apasionan es intentar demostrarlo. Porque, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Yo creo que esto es un reto que tenemos. Y cada vez que yo salgo a investigar, a hacer alguna de mis aventuras o algo, quiero encontrarme algo y quiero encontrar algo. Pero sería incapaz de poder decir algo que no es. O sea, necesito realmente creérmelo yo para poder contarlo. Si yo no me lo creo, no puedo contarlo. No, por eso, lamentablemente, hay muchísima gente por allí que por las redes sociales que saca falsedades y que yo de verdad, en serio, me cogen ganas de vomitar con ese tipo de personas porque lo único que están haciendo es crear
simplemente marionetas que se lo creen todo, sí, cuando realmente no es así, porque los que estamos investigando este tipo de cosas seriamente sabemos perfectamente que los fenómenos no son abundantes, son más bien escasos, y cuando ocurre algo tienes que decirlo, claro que sí, hay que decirlo con voz alta para manifestarlo y decir, oye, mira, ha ocurrido esto, pensad lo que tengáis que pensar, pero aquí está y ya está. Exacto, sí, sí, eso nos hace mal a todos. A ver, siempre lo discutimos, ¿no? Hay gente que nos escribe y nos dice, Nacho, ¿quieres hacer crecer el canal de YouTube e Instagram y no sé qué historia? ¿Por qué no pones que hablaste con el fantasma de Elvis Presley? ¿Pero qué sentido tiene eso? O sea, no tiene. ¿Quién nada. Te dijo eso? O sea, da nombres. Me han mandado de todo, o sea, con tal de una visualización, de un me gusta, de un like. O sea, hay gente que te dice cualquier cosa y yo no le encuentro un sentido. Entonces yo lo que le digo a la gente siempre es, nosotros preferimos tener como ahora 20.000 o casi 21.000 seguidores, ¿sí? Que saben cómo trabajamos, que saben la metodología que tenemos, a tener 3 millones que estén esperando que aparezca el demonio con ojos rojos y todo se dé vuelta con tanzas o con hilos y que no sé. Pero, ojo, respeto a la gente que quiere ver eso como un entretenimiento, pero no es la metodología que tenemos en este canal. El problema, Nacho y el resto de compañeros, el problema está en que la gente se lo cree. Hay mucha gente que se lo cree. Y hay mucha gente que por el hecho de ver, o sea, si yo salgo en la tele, pues, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo en una conferencia, no voy a decir dónde, pero en una conferencia donde había muchas cientos de personas, yo llegué a decir que había visto un burro volando. Y, ¿sabéis? Dije, bien, ahora levantad la mano los que se lo han creído. Y hubo muchísima gente que levantó la mano. Quiero decir que la sociedad que nosotros tenemos es una sociedad muy crédula. Lamentablemente nos han educado como borregos. Se siguen educándonos como borregos en la sociedad, en cualquier país, pero nos están educando de una forma en la que nos pegan latigazos por la espalda y nosotros agachamos la cabeza y asumimos cualquier cosa, aceptamos cualquier cosa. Pues no. Lo que hay que hacer es demostrar las cosas. Hay que plantearse las evidencias. Hay que creer en lo que hay que creer. Y hay que poner en tela de juicio aquello que sabes que no es normal. No te puedes creer que a lo mejor, bueno, has visto una película donde aparece la muerte por ahí andando y no te puedes creer que la muerte se ponga a andar por ahí o no. Bueno, si nos salimos de lo que es la Santa Compaña, pues... Pero quiero decir que tenemos que tener un raciocinio. Y eso, la comunidad de toda la gente, pues los que tenemos, los compañeros y amigos que tenemos en el chat, que la comunidad de Aventura del Misterio y de otros canales están acostumbrados a saber comprender esas pruebas. Y hay mucha gente que me dice, Pedro, esto puede ser un error. Pues sí, puede ser un error. Claro. Yo lo he magnificado muchas veces, ¿no? Es decir, tenemos que tener un pensamiento crítico, un pensamiento lógico. Ir con escepticismo para intentar llegar a comprender los fenómenos de verdad que se producen. Y me da igual. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Basta que una sola de las miles de psicofonías que tengo yo por aquí y que sigo registrando sea auténtica para que yo me plantee la posibilidad de un mundo trascendental. Totalmente. A mí me pasa, Pedro, de que estoy analizando el material y de repente... Escucho, hoy hablamos de tu primera experiencia, ¿no? Psicofónica o de psicofonías, para que la gente lo entienda, de parafonías, y contábamos esa historia con tu padre, y yo estoy analizando el material, y de repente escucho lo que parece ser una voz, un sonido, y siento la misma emoción que la primera vez que me pasó, claro. Porque no puedo dejar, o sea, no deja de sorprenderme, o sea, estoy con alguien acá y le digo, vení a escuchar esto porque, a ver, yo estoy escuchando bien, o sea, esto está acá... Y me sigue generando ese sentimiento y esa pasión justamente claro. por querer. Lo que te digo, mi pasión es compartirlo. O sea, decir, claro. lo encontré y nosotros en nuestros programas no decimos esto es un espíritu, esto es esto, esto es lo otro. Nosotros mostramos lo que documentamos y después claro. escuchamos opiniones, ¿sí?
Algún día, ojalá tengamos tu experiencia y tu conocimiento para poder afirmar algo y decir esto es así. Pero desde mi trabajo y humilde aportación a este campo, es ir a la investigación de campo, ir a los lugares, documentarlo, ¿sí? Y traértelo a ti, traérselo a Jorge, traérselo a David Claro que sí. y a toda esta gente que nos está ahora siguiendo y que nos va a seguir después. Viendo este programa y que nos den sus opiniones. Así que, nada, muy felices, de verdad, Pedro, muy felices de tenerte, de escucharte. Da para escucharte horas y horas. Aquellas personas que no lo conocían a Pedro, que no creo que sean muchas, sigan su canal, ¿sí? Aventura del Misterio. Y bueno, libros, búsquenlo porque es realmente espectacular leerlo, Muchas escucharlo. gracias. Y disfrutarlo, disfrutarlo. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Gracias a todos por vuestros planteamientos, vuestras preguntas y por vuestra presencia, que bueno, pues al fin y al cabo, ¿sabes lo que pasa? Que yo trabajo muy solo, me pongo a trabajar en mi estudio, me quedo solo y bueno, pues cuando de repente hacemos este tipo de programas, que para mí son reuniones muy familiares, con la gente y tal, me doy cuenta de que hay muchas personitas que piensan eso, que se plantean las cosas, con los comentarios que me encantan. A mí me gustan mucho los comentarios. Hay programas en los que tengo más de 1.500 comentarios y bueno, realmente es impresionante, ¿no? Sobre todo el feedback que se produce con mi gente, con la gente que está aquí y eso es lo que nos llena, lo que nos llena. Así que Totalmente. yo deciros de verdad, Nacho, que muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un verdadero honor estar aquí con vosotros, que sois un equipo excepcional. Y bueno, pues gracias a todos, de verdad, por vuestra presencia, a David, a Jorge y por supuesto a Henry también, ¿no? Y a todos los que han faltado, que seguro que estarán escuchándonos por ahí. Pedro, ha sido un honor, te liberamos. Nosotros nos quedamos unos minutitos hablando acá un poco de lo que fue la entrevista y algunas cositas más. Muchísimas Y gracias. Me lo apunto y invitar. luego vendré para ver si me habéis puesto a caldo, ¿eh? A Que ver si seguro que sí. qué dijimos de ti. De Ahora verdad, hablamos muchísimas. mal de vos. Seguro. De corazón, muchísimas gracias. Ha sido un honor. Un Gracias a abrazo grande, vosotros. Pedro. Pedro. Gracias. Un Abrazo abrazo a grande, todos. gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Estaremos en contacto. Bueno, muy bien, gente. Qué honor, ¿no? Bueno, cualquier cosa, dijo, ¿no? Esto es para vos, Pedro, que estás mirando Hablaba ahora. mal. Bueno, qué lujo tenerlo a Pedro Amorós. O sea, todavía no caigo de que estaba acá con nosotros. Yo la verdad que tengo que decirlo, es un amoroso. ¿Y qué? No. Es muy ¿Y qué bueno, muy cantidad bueno. de cosas, de temas que quedaron pendientes? Hay muchos hilos sueltos por ahí, puntas que asomaron, que está, bueno, lo positivo, vamos a concentrarnos en esto, que se abrió la puerta para conversar con él en otra ocasión y seguir profundizando más en otros aspectos, porque hay tanta cosa por ahí que se mencionó que ya Pedro, si Sí. estás viendo esto, volveremos a molestarte otra vez. Lo que pasa es que hay muchísimos temas que son muy amplios y más Claro. cuando se tiene el conocimiento que tiene él y bueno, y el poco o el mucho conocimiento que nosotros hemos podido adquirir a lo largo de este tiempo, Claro. te da para charlar Para profundizar, claro. y con ¿Cómo lo trató, lo que además? te digo, viste que él mencionó algo y yo tenía una parafonía documentada en ese mismo lugar. Entonces es lo que digo, a mí lo que me gusta, lo que disfruto es cotejar con la documentación que tengo de estos años, y que la mayoría de ellos lo he compartido con la gente, cotejar la gente que hace doctrina, como tú, Jorge, como Henry, como Pedro, también como David, o sea, ponerlo ahí y decir, bueno, a ver, esto encaja dentro de esta posición, esta hipótesis, ¿no? Cuando él hablaba del chasquido ese antes de las parafonías, y era como escucharte, ¿eso qué fue? Era como escucharte a ti, Jorge. O sea, que siempre resaltás ese, ¿no? Ese chasquido de las parafonías, cuando hablaba del poder de la mente con Henry, todo de la impregnación que habla siempre David. Sí que fue una charla muy buena y muy enriquecedora que obviamente voy a volver a mirar. ¿Quién tiene el teléfono? Estoy Creo que es silenciando. Perile. Ahí está, como Perdón, siempre. perdón. Alegría, Perile. Sí. Porque esto es... No, una cosa que me parece súper interesante es
qué bueno tener a alguien que hace, que se especializa tanto en eso y que tenga una visión de los fenómenos que han sucedido en rastros, ¿no? Tuvimos la oportunidad de, bueno, de hacerlo poco, pero me imagino él analizando, por ejemplo, el tema, no sé, la pérdida en Aurora de David. Claro. Que es un fenómeno extraño ese, o sea, Claro. extraño dentro de lo extraño, ¿no? Sí, Entonces, sí. qué bueno sería poder volver a tenerlo y hablar de ese tipo de fenómenos también, ¿no? Es que Sí. cuando él Perdón, justamente Juan. hablaba, Henry, del espacio-tiempo, enseguida me acordé de Aurora, fue Yo así, también, inmediatamente. inmediatamente, sí. Yo me acordé de un montón de cosas, digo, que he vivido y que tenemos documentadas también. Por ejemplo, el aporte del Hotel Edén, ¿no? Esas tres piedras que aparecieron de la nada. Es Claro. algo que no sé, hay muchas cosas para conversar. Pero también me lleva a lo lejos que estamos en el Río de la Plata, porque no quiero hablar de otros países para el norte, y la falta que hay todavía de gente, como yo decía al principio de este programa, ¿no? Que aquí en España se nota muchísimo la gente que pasó ya por etapas que en Uruguay todavía no se han pasado y que te va dejando un camino hecho y que te simplifica, ¿no? Como el que va abriendo camino en un pastizal, en un bosque, y ya te deja un trecho y vos podés ir por ahí y sumando, ¿no? A lo que esa gente hizo. Y yo creo que en Uruguay y en Argentina estamos todavía lejos de lograr eso, ¿no? No sé qué te parece a ustedes. Falta mucho, pero una de las cosas fundamentales contra las que todavía hay que luchar, me parece que en igual importancia que hay en España y en otros lados, es, como él mencionaba, lo bastardeado que ha estado este tema y que todavía sigue estando, y contra lo que hay que batallar para sacar adelante, ¿no? Por eso siempre mencionamos en las conversaciones que tenemos. Por ejemplo, lo que ha sido la trayectoria de hace mucho tiempo de Henry en estas cosas, presentándolo en los medios, pero así todo, con la presencia de él o la nuestra luego y tantos otros que han pasado, todavía falta para que se sigan considerando, porque al día de hoy, en Uruguay por lo menos, cada vez que se habla de estas cosas, todavía hay sobrevolando una cubierta de humorada al respecto o de algo que no se toma tan en serio ni profundamente cuando se presenta. Si bien en Mira, realidad no se hace directamente, pero a veces todavía está por ahí, o incluso no son los espacios suficientes, son muy acotados, que eso también no facilita el profundizar, que España, que ya que estamos hablando de España, nos lleva tiempo y con excelentes representantes, además, sí, ¿no? total, total. sí, Y ha sido será así. la base bibliográfica de todos los que queremos empezar en Sudamérica, las conseguimos de acá. Exactamente. Si será así que hay algo que mencionaba por ahí Pedro, el tema de la parapsicología, ¿no? Es increíble seguir viendo, y hablando de Uruguay y de Argentina específicamente, personas que se presentan como parapsicólogos, cuando en realidad lo único que hacen es, no sé, tirar las cartas. Y ves los cartelitos ahí por 18 de julio. Claro, Claro. exacto. Cuando en Parapsicólogo que realidad. abro caminos. Para la gente Exacto. que no sabe que está También. ahí en el chat conectada, 18 de julio es la avenida principal de Ah, Montevideo. de Digo, Montevideo, para los que no sí. conocen. Sí, y mirá, el otro día, en fin de año, estuve en un supermercado y bueno, yo tuve la suerte de salir en algunos medios, pero digo, para la gente de otros países, ¿no? Entonces, algunas personas me reconocen. Entonces, en el cajero, el supermercado, me dice, vos que te casas estas cosas, decime cómo me va a ir el mes que viene, el año que viene. ¿Entendés? Entonces, es que hay una falta, como dice Jorge, todavía de camino por recorrer para entender qué es lo que se hace, lo No, que uno hace, cuáles son las áreas que, bueno, hay que a seguir. ver, yo puedo decir porque hace, bueno, va a ser 3 años, parece que no, pero el tiempo pasa, va a ser 3 años que estoy acá en España y lo que les puedo decir viviendo acá es que es verdad que existe todavía como, vos te dedicas a esto, no sé qué, pero, a ver, no es ni una décima parte de lo que te hacen sentir en Uruguay, en Argentina y en Chile, que en Chile también van un poquito por delante, pero no tanto.
Acá uno encuentra, como les decía, es esa la definición que encuentro, es un camino hecho. Acá nadie se... Es muy raro que alguien te diga qué es una psicofonía o te pregunte qué es una parafonía. Es raro. Es raro, o sea, todo el mundo sabe. Tienen programas de televisión que hablan desde la década del 70, 80 sobre esta temática. O sea, tienen referentes, no solamente a nivel de televisivo, sino a nivel gráfico, libros, revistas, diarios. O sea, hay un avance en la temática acá que a los que nos dedicamos a esto nos da como cierta tranquilidad y uno se maneja con otra soltura, ¿sí? Te doy un ejemplo básico. Hoy conseguimos poder, una fecha para entrevistar a un médico muy, muy conocido, a un médico muy prestigioso que se dedica a investigar los encuentros cercanos con la muerte. Es un médico aquí español, ¿ah? Y yo, después que conseguí esta entrevista, que la vamos a hacer en febrero, dije, esto en Uruguay es impensado. O sea, una persona con estas características, no digo que ningún médico hable de esto, no digo eso, pero digo con determinadas características, ¿sí? Cuando uno llega a determinado prestigio, cuando llega a determinado nivel, te dicen, yo prefiero no hablar de esto porque me va a tildar de loco, me mata... O le sacan el título. O sea, y eso acá no pasa. Eso acá no pasa. O sea, uno se encuentra con otra apertura que yo estoy seguro que es por todo el trabajo que toda esta gente que hemos venido hablando han hecho y que bueno, la verdad que se disfruta muchísimo, ¿no? Poder trabajar con otra tranquilidad y también con gente como Pedro Amorós, entre otros, que tienen un bagaje y un estudio de la temática sumamente profundo. Pero camino se hace al andar, o sea, bueno, que hay que continuar. Eso iba a decir, ¿no? Para meter un aporte positivo al tema, yo recuerdo hace 20 años atrás, cuando se te hacían una entrevista en una radio, las preguntas y la respuesta de la gente, inclusive, eran bastante diferentes. Se ha hecho un camino que genera una diferencia, al menos hoy por hoy, que bueno, que se entiende un poco más de los temas, pero lo que hay que luchar es con respecto a diferenciar los temas, ¿no? No cualquiera que tuvo un avistamiento es un contactado y no cualquiera es un parapsicólogo, ¿no? Bueno, pero no cualquiera es un medium. Me quedé ahí congelado, ¿puede ser? Sí, te quedaste congelado, sí. Ahí con ojos. Estás meditativo. Estoy meditativo, ¿ahí qué pasó? A ver, pará, déjame ver si lo puedo solucionar. No sé qué pasó, me quedé congelado, a ver si... Ahí. Bueno, y se fue, ¿no? No, pero seguís congelado, Nacho. Sigo congelado, sí. La verdad que quedé helado con lo que están contando. Ese chiste te tiene que haberse hecho sentir feliz. Sí, a ver si te tengo la cámara. Humor. No, horrible, horrible. A ver. Cosas del directo, Nacho, tranquilo. Sí, no sé qué pasó, gente. Bueno, me escucharán así. Quedé congelado. Así que mierda. No sé qué. Mirá que estoy desconectando y conectando la cámara, pero no quiere enganchar. Ahí bueno, como bien dice Titi Vázquez ahí en el comentario, perdoná, Henry, que te pisé, por lo menos quedaste con una buena imagen. Podías haber quedado con los ojos abiertos. Mirando para arriba, mirando, no sé, haciendo un gesto con lo que dice Henry. Eso, podría haber sido cualquier cosa. No ha sido tan mal. Bueno, les voy a tener que pedir que ustedes, bueno, se vayan despidiendo de la gente. Ahí se fue Henry, mirá. A ver si ahí está. Ahí me parece que quiere volver. Un saludo a la gente de GoPro. Que nos auspicia. Ahí. Vamos. Era eso, estaban esperando que mande el chivo la gente, claro. Claro. La sutileza, qué bien llevado este PNT que hiciste. Realmente, qué bien ahí delineado. Gracias a la gente de GoPro auspiciando ahí, que justo congeló la imagen. Espectacular. Se acepta si quieren seguir auspiciando con más cosas, por supuesto. Por supuesto. No sé de qué estaban hablando, que me olvidé, perdón. No, del camino mucho recorrido, que bueno. Ahí va. Ah, ok. Sí. Que se ha mejorado, pero... Que eso te iba a decir, para meterlo un poquito y ya vamos terminando, pero un poco de cizaña a la discusión. Yo les pregunto, ¿cuántos programas de fenómenos paranormales existen hoy en Uruguay? Ah, es facilísimo.
Es un número redondo. En al toda aire, la implicancia al aire, de la en imagen. En televisión hablo o en radio. ¿Abierta o cable? Televisión abierta. Abierta, cero. Ahí va, es un número redondo. Este chiste es para vos, Henry. Un número redondo, cero. O sea, ¿por qué? Porque hay un convencimiento, yo estoy seguro, en los medios uruguayos de que el tema no rinde, de que el tema no gusta, de que pues, a ver, los medios se mueven por rating, se mueven por dinero. Entonces, ¿hay un convencimiento de eso o qué está pasando? Yo creo que hay un tema, nosotros tenemos un tema como cultural, por así decirlo. Yo siempre hago una asociación directa entre la historia que tenemos como cultura, como desarrollo social, y lo que termina ocurriendo como resultado. Tengamos en cuenta que los primeros místicos, por así decirlo, los primeros que hablaban sobre energías distintas, o uno de los primeros, eran los nativos. Y los que no murieron terminaron escondiéndose. Entonces, si tenemos como esa raíz, esa base, es muy difícil que hoy día alguien en la tele hable abiertamente y sea tomado en serio, o al menos empiece como a resonar o a hacer pensar. Siendo que, y acá más de uno me odiará, pero la televisión lamentablemente tiende a distraer más que a hacer pensar hoy día. Sí. Bueno, no creo que te odien mucho, creo que la mayoría de las personas se dan cuenta de eso. Claro, y más allá de lo que habla Jorge en radio, Henry en la televisión, que son cosas puntuales para hacer pensar, pero que no hay una tendencia a que eso sea así, ¿no? Estoy hablando de Uruguay solamente, que es lo que veo directamente. Le quiero agradecer a la gente del chat que está haciendo comentarios muy, muy buenos. Ana, muchísimas gracias por colaborar, también a la gente que colaboró antes, mientras estaba hablando Pedro, no quise interrumpir porque, bueno, no se dio la situación. También a Thomas Nielsen Miller, que nos dice un comentario muy lindo ahí. Agradecerle a toda la gente. A ver, yo lo que estoy diciendo es que yo entiendo lo que dice David, que David va por otro lado y más profundo. Yo voy por el lado más comercial, o sea, hablando ya desde el punto de vista audiovisual y realización audiovisual. En Uruguay no hay programas de televisión, porque yo entiendo de que propuestas para hacer programas debe haber. Lo que no hay es interés por parte de la gerencia de los canales de sacar al aire. ¿Por qué? Porque lo que primero que te preguntan es, y que se enoje quien se enoje, te preguntan, ¿a quién le vendo esto? Claro. Sí, tal cual. Entonces, dice, ¿quién va a mirar esto? Esto no genera interés. ¿A qué empresa le interesaría que vos andes por un sótano tratando de buscar voces de muertos? A nadie, ¿entendés? Entonces, ¿por qué? Porque está esa mentalidad, y a eso me refería hoy más temprano, está esa mentalidad de esta gente habla con muertos, buscan el terror, buscan el suspenso. Acá, ¿sí? Acá, se entiende por la cantidad de años que hace que se investiga, y Pedro Amorós, que acabamos de tenerlo en vivo, es un ejemplo, hay gente que tiene títulos y que estudia, ¿sí? Doctorados en parapsicología y que se investiga y que hay otra metodología y se toma la temática desde otra perspectiva. Que hay chantas que andan ahí inventando cosas y buscando, sí, pero existe otra corriente que es la que termina predominando. Si hablamos de Cuarto Milenio, ¿cuántos años hace que está Cuarto Milenio al aire? ¿Cuántas temporadas tiene? Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, para hablar, aunque sea rápidamente, de radio, tenés en ahí en España un programa que es Espacio en Blanco, que lo conduce Miguel Blanco, que tiene más de 30 años, hablando siempre de toda esta temática. Entonces, fíjate si faltará tiempo, porque además hay una cosa que quiero destacar, me parece, y diferenciar. Que algo sea comercial no quiere decir que se venda al sistema. ¿Qué quiero decir? Se venda al sistema del show de estos tiempos de televisión. Quiere decir... No es que se corrompa. Exactamente, Henry. No es que se corrompa, sino que los canales nos ha pasado de que no se generan las apuestas por sostener un producto o tener un producto que presente un planteamiento diferente porque su visión comercial va por otro lado o porque es un enlatado que es más barato y no requiere, por supuesto, no requiere producción, no requiere
tantos sueldos, y o otro formato que se sabe, ya está aprobado, que rinde, sin desprecio de esos otros formatos, que quede claro. Pero la apuesta es a lo que ya se considera seguro. Lo que falta, quizás, gente que se arriesgue a sostener algo, que vea que se hace en serio y que lo ponga. Pero es no solo comercial, creo que también es cultural, como decía David, porque fíjate que históricamente en Uruguay al menos tuvimos un par de programas claro paranormales, sí. Rastros y Voces Anónimas por en ejemplo, Uruguay. Claro. En Argentina claro. No hubo uno, en el cable hay algunos, tanto en Uruguay como en Argentina. Sí, sí. Pero en Chile, por ejemplo, en Chile hay programas abiertos, Nacho estuvo en uno, en Canal Abierto acerca y hay... Pero es cultural, tanto en Uruguay como en Argentina, está el preconcepto de que si te dedicas a lo paranormal sos medio rarito, friki o sí. Tenés algún tipo de, fíjate de que tema lo que decía, psicológico. Fíjate que es lo que decía Pedro Moroz, que es lo que pasaba cuando él empezó acá, ¿te acordás? Claro, sí. Y dice, cuando yo empecé, o sea, todos te trataban de rarito, no había nada, o sea, Germán de Argumosa estaba empezando, entonces... por eso te digo que falta mucho y creo que se llega a esta situación aquí por lo que ustedes decían, porque hay que hacer un camino, ¿sí? Yo creo que Rastros tal vez pudo ayudar en ese sentido, pero no era el momento indicado todavía como para que la gente lo llegara como a comprender del todo, ¿no? Éramos los loquitos que buscábamos fantasmas y bueno. Bueno, eso es aparte. Pero lo que pasa es que también Rastrum lo que marcó, y sin ser autobombo, porque no se trata de autobombo, es un diferencial entre lo que había hasta ese momento, que es ir y hacer visible o tratar de mostrar lo que otras personas contaban hasta ese momento. O sea, porque Voces Anónimas, que ocupó y ocupó merecidamente un lugar de destaque en la difusión de estas cosas, no era su fuerte ni su objetivo ir a los lugares a investigar. No. Sí mantuvo, y el tema estuvo ahí, lo sacó y al tapete, pero Rastros lo que hizo fue llevarnos a nosotros y tratar de registrar in situ en los lugares lo que la gente decía claro. Que pasaba. Eso... También. Voces Anónimas era o es, no sé si sigue al aire, es un programón en cuanto a lo que es realización audiovisual y poder contar y difundir historias, ¿no? Y estaba, sí, sí. La recreación de historias y de fenómenos estaban súper buenas y entretenidas y divertidas. A mí, personalmente, me sumaba como entretenimiento y para escuchar historias que contaba la gente recreadas. Pero a la hora de agarrar un libro, de estudiar, de decir, mirá lo que dice Germán de Argumosa, mirá lo que dice este, mirá lo que dice Jürgensen, mirá lo que dice el otro, no me sumaba nada. A mí, personalmente, era un programa que me dejaba vacío y no me sumaba nada a nivel de investigación. Entonces, Rastros es totalmente diferente en ese sentido. O sea, Rastros, de última, va e intenta documentar los fenómenos que la gente relata. Que después puedas creer que son verdad, que son mentiras, que nosotros falseamos todo, eso es problema tuyo. Pero ya el objetivo del programa es totalmente diferente. Entonces, totalmente. Son dos cosas diferentes, pero no deja de abrir caminos, claro. Voces Anónimas también, ¿no? Claro. Digo esto también porque sé lo difícil que le ha sido al propio Guillermo Lockhart tratar de imponer cierto tipo de temas, misterios y cosas extrañas y paranormales. Sí, ojo, yo no le quito mérito a Guillermo Lockhart y lo difícil que es, sea y sobre todo con un programa de esa característica, mantenerse al aire en Uruguay. Sí, y lo sé por experiencias propias. Más de una vez me tiraron para atrás. Yo estuve 11 años con un espacio fijo, que bueno, no llegó a ser un programa, pero ese espacio fijo tuvo que luchar con un montón de cosas, ¿no? A veces claro. Se levantaba un teléfono de una agencia de publicidad y decía, no, ese tipo de temas no. Y eso claro. Lo viví yo. O tener pronto un par de tapes y cuando lo iba a presentar decirme, no sale. O, claro. O lo peor, me ha pasado, de estar el tape al aire y a la mitad que lo bajan y me llamen y decir, no, mirá, cambiamos exacto. De tema. O sea, Voces Anónimas, a ver, porque veo los comentarios, Voces Anónimas es un programa, reitero, como dije, está buenísimo, como entretenimiento y para también recrear y contar historias de la gente.
no tiene, a mí personalmente, que yo quería ver hechos reales o supuestamente documentación en campo de fenómenos paranormales reales, no me sumaba. Por eso es que se complementan ambos programas, Rastros y Voces Anónimas, abren camino en cuanto a la metodología. A su manera, cada uno con su estilo, te gusta uno, te gusta el otro, te gustan los dos, perfectamente. Pero hoy en día no hay nada. No, es que, claro, es que no hay nada. Claro, es que es tal cual. Voces Anónimas apunta a otra cosa, Rastros a otra, y ambos en definitiva se nutren de lo mismo, que es las experiencias de la gente que todavía siguen pasando y seguirán pasando. Y está bueno analizarlas, y no hay incompatibilidad en absoluto en los dos programas, porque uno se dedica a representarlas o a divulgarlas y nosotros a investigarlas y a hipotetizar sobre sus posibles causas. Que eso todavía me parece, y sigo pensando, que hace falta acá en Uruguay. Porque voy a quebrar una lanza por Zona Desconocida, que también tenía esa línea. También, perdón. De investigación y de debate sobre, claro, este tipo de fenómenos. ¿No? Es verdad, un poco más amplio también. No estaba en televisión abierta, por eso yo no lo mencioné. Claro, pero ahí va, más de, amplia. Eso, de más televisión abierta. Pero Henry con Zona Desconocida tiene, o sea, esa idea desde hace años. O sea, esa metodología. Tal cual. Insisto, no lo nombré porque estábamos hablando de televisión abierta. De televisión abierta, por supuesto. Pero sí, pero obviamente. Sí, por eso no es imposible, y yo creo, además, que Henry sabe, lo hemos hablado todo, que hay gente que está esperando un contenido así, ya sea en, obviamente, en televisión y en radio también. En radio, con un espacio, un programa. Sí, perdón. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Digo, yo creo que, a ver, Rastros, hoy en día, en el formato que tenemos, la casa que hemos elegido, YouTube, nos está yendo bastante bien, venimos creciendo, pero, como le dije a Pedro, Rastros tiene como finalidad documentar. No podemos tener un programa de 2 horas y media en donde todo lo que documentamos, además, lo traemos, lo analizamos. ¿Eso cómo lo haría? Como hace Iker Jiménez. Te trae una investigación de 20, 30 minutos y después está 1 hora y media, 2 horas hablando sobre lo que se documentó. Eso es buenísimo, pero convencé a un espacio televisivo en Uruguay que te otorgue eso. O sea, es muy difícil. Sí, pero no es imposible. Henry, ¿qué querías? No. No, que veo a veces algunos comentarios, ahora estaba buscando alguno, pero no lo encontré, pero de tanto en tanto nos ponen comentarios como diciendo, vuelvan, ¿sí? Estamos de vuelta. Que no estemos, claro, que no estemos en un canal abierto no significa que no estemos intentando seguir el camino, y bueno, y Nacho está poniéndose muy creativo con respecto a cómo implementar desde un lado y otro y seguir adelante, ¿no? O sea, estamos en eso, ¿no? Exacto. Quiero invitar a la gente también de que, si bien estamos con Rastros a full, Jorge tiene también un canal donde cuenta sus historias, donde ayuda también a divulgar la materia, que es Puerta Allende, y obviamente ya Henry con Zona Desconocida, ¿sí? Con su canal de Zona Desconocida que hace tiempo que está. Les digo porque, nada, está. No sé, David, si vos querés meter algún chivo ahora, es el momento. No. Okay. Los vivos en Rastros. Es verdad, le queremos agradecer, de verdad, este domingo a las 10 de la noche tenemos Experiencia Rastros con David. Sí. El último vivo, no sé, la última vez que lo vi, venía subiendo de visualizaciones muchísimo. Los comentarios son muy lindos, muy buenos. Sí. Nos dicen cosas para mejorar, nos dicen cosas que quitemos, cosas que agreguemos. Así que nos vamos nutriendo con la gente. Este domingo tenemos 2 historias que están buenísimas, una con imágenes, así que, y después cosas de la web y cosas que 2 o 3 personas me escribieron una idea, que no sé si estaban confabuladas o no, que me dijeron, che, Nacho, ¿por qué no analizás con David programas de la época cuando David no estaba? ¿No? Y me gustó la idea. Qué interesante. Y voy a sacar ahí un par de registros que tenemos, que la gente misma me recomendó, y voy a dar los nombres de esas personas que ahora me lo autorizaron, y vamos a analizar eso. Experiencia Rastros este domingo a las 22 horas con David Perile. Está muy bueno el formato, la verdad que lo felicito porque está muy bueno, muy bien hecho, y es muy buena idea. Muchas gracias, Henry. Gracias. Jorge. Vamos a contarle a la gente que estamos trabajando también en otro formato para también
tener otro segmento. Estamos trabajando en ello, así que vamos a dejarlo por esa. Pero este año venimos con todo. Venimos con todo como no puede ser de otra manera. Muy bien. No sé, Nacho, yo me estoy quedando a oscuras. Y si sí, para te veo, te veo. Vámonos, porque la gente sigue conectada. Ha pasado un montón de gente, se conecta otra gente. Ah, una cosa que quería comentar antes de olvidarme. Sí. Con lo que se hablaba del vivo, las psicofonías y demás, hubo como todo un auge en los comentarios de sí, vamos al sanatorio, vamos allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Uh-huh. Cuidado con eso también. Está bueno investigar, como hablaban hoy, aplicando una metodología, teniendo las precauciones. No es algo de, hoy no tengo nada para hacer, voy a ir a encerrarme en un lugar abandonado. No es así. No. Hay que tener precaución, sobre todo si hay manifestaciones muy fuertes. Cada uno desde su área podrá hablar distinto de ello, pero creo que concordamos los cuatro en que, por seguridad de uno también, no es ir a un lugar así como así, sino tomando precauciones. Es que yo primero me afirmaría en ese punto, antes que nada, en la parte física, los lugares están generalmente derruidos, es un peligro, hay que tener permisos y no es ir así, como dijiste vos, no tengo nada para hacer, voy para allá, que voy a investigar. No, hay mucha cosa previa y a tener en cuenta en lo físico. No tenemos que considerar nada místico, paranormal, misterioso, energético, ni nada. Que también... Desde esta tierra, que también, pero vamos a empezar por el principio. Claro. Que es la seguridad propia de las personas que concurren. Ojo con eso. Bueno, gente, vamos terminando por acá este vivo. Le queremos agradecer a todos los que estuvieron ahí. Pasó mucha gente. Obviamente algunos se fueron, otros volvieron, pero muchísimas gracias a los que estuvieron y están conectados, a los comentarios en el chat. Vuelvo a recalcar el agradecimiento a Álvaro Cebán, Inframundo Paranormal, que fue quien nos generó el contacto para poder hoy tener el honor y el lujo de tener a Pedro Amorós en vivo. Y bueno, los comentarios son muy lindos, la gente ha pasado un buen rato, aparentemente. Así que, nada, nosotros, la verdad, yo estoy todavía, pero no sé, tengo un sentimiento de felicidad muy grande de poder haber compartido con Pedro Amorós y con mis queridos amigos Jorge, Henry y David una charla espectacular. Y bueno, ojalá que se repita y que la gente lo haya disfrutado igual que nosotros. Gracias a todos los que colaboraron con Super Stickers, Super Chats y Super Thanks y Super Wakers y todas esas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes podemos seguir investigando. Ya estamos trabajando en la próxima investigación, ¿sí? Ya está en trabajo de postproducción, así que dentro de poco, no quiero decir fechas, pero tenemos una nueva investigación, en este caso un hotel abandonado. Así que va a estar buena, ¿eh? Bien, cositas ahí, que están muy ahí. Interesantes. Jorge, Henry, David, muchas gracias. Permitime hacerle sumarme al abrazo a Álvaro, abrazo grande a Álvaro también, sí. Que sea bueno. Quedé así congelado como parece que parezco para un póster, ¿viste? Un abrazo grande, un beso a todos, muchas gracias por estar ahí. Beso a todos los que han saludado también por el... Muchas gracias. Besos. Y David, nos vemos el domingo, 10 de la noche, Experiencia Rastros, no se lo pierdan, ¿eh? Muy buen programa. Nos vemos el domingo. Exactamente. Hasta el domingo, chau, cuídense. Abrazos.